Y bueno, pues vamos a continuar con esta cumbre y simplemente aportando a lo que amablemente nos compartió el doctor, pues recuerden a los que se inscribieron con pago que sus accesos les llegarán de 48 a 72 horas posteriores al término del congreso. Ello, pues para que nos den oportunidad de editar todas las grabaciones, todos los materiales y ustedes tengan, disfruten de un material de una calidad, una excelente calidad, ¿no? Y bueno, pues ahí van a poder en esa zona exclusiva descargar sus certificados de participación, van a poder tener acceso nuevamente a las grabaciones de las conferencias y paneles y también acceso al material del Congreso. Los que no se inscribieron con pago, no se preocupen, todavía pueden hacerlo. Vamos a tener las inscripciones abiertas una semana más para que, pues si les gustó esta cumbre, pues la vuelvan a disfrutar. También quiero rápidamente, ¿no? Comentarles que ya estamos en esta cumbre, pues ya fíjense, vimos que es el compliance en el comercio exterior a cargo del doctor Manuel Vargas y ahora vamos a conocer los 10 principios para implementar un sistema de gestión de compliance en comercio exterior. Y bueno, y para ello tenemos aquí presente, acompañándonos, al licenciado Alejandro Daniel Alcalde Alfaro, director de American Trade Compliance en Flex. Y bueno, él nos hablará de estos 10 principios. Y bueno, licenciado Alejandro, le doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos. Vamos a compartir material. O si lo pueden compartir ustedes y empezamos. No te preocupes, en lo que lo compartes, Sí. creo que ya funciona más, está mucho mejor mi internet. Bueno, de nueva cuenta, invitarlos a que se sumen al organismo. Aquí arriba. Perdón, comentarles, aquí está el código QR. Saquen su lector con el teléfono y van a poder tener acceso a la información del organismo para que se vengan sumando y también para que se sumen a los comités técnicos que tenemos, ¿verdad, Moni? No sé si ya esté listo, Alejandro. ¿Ya estás listo? Y ya estamos aquí listos. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Ya la tienen doctor acá. de la Torre. Gracias, maestra. Pues bueno, gracias a todos por conectarse. El día de hoy vamos a compartirles información de cómo es un sistema de gestión del cumplimiento de comercio exterior o de compliance de comercio exterior desde la empresa, la visión práctica de toda aquella información técnica, científica y regulatoria que hemos estado escuchando y que vamos a estar recibiendo durante este día. Vamos a ir pasando por distintos elementos. Digo, vamos a hablar acerca de los principios del compliance desde un punto de vista ético, económico y comercial. Vamos a entender un poco los conceptos básicos y el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Por último, un tema de liderazgo, de cumplimiento en comercio exterior y unos desafíos, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que gestionar? Bueno, pues vamos a empezar por los tres conceptos básicos que nos van a ayudar a entender un poco más esta plática, ¿no? Tenemos, por un lado, los principios, que los principios pues, se refieren a aquellos valores, creencias, normas que regulan la vida de una organización. Son la columna vertebral sobre la que descansa la visión, la misión, la estrategia y los objetivos de cada organización. Y pues manifiestan de manera natural cómo se da el actuar cada día de la organización y cómo debemos de pensar y conducirnos hacia un fin común, ¿no? Luego tenemos el tema de compliance, que como hemos venido escuchando, pues es un término anglosajón, un término inglés, que se traduce como un cumplimiento normativo y hace referencia
a seguir estas normas internas y externas establecidas por una empresa, por un público o una entidad. Este tema, pues, principalmente tiene un alcance bastante importante en las organizaciones, toda vez de que el mundo, pues, está conectado. Actualmente todos disfrutamos de cualquier servicio, producto que fue creado, manufacturado, gestado en otro país y que lo traemos a nuestro entorno. Y también tenemos, compartimos información, productos o servicios con otros clientes fuera de nuestro entorno, ¿no? Y por último tenemos la gestión empresarial, que pues es un proceso estratégico y administrativo de manejar los recursos de la empresa y de llevarlos hacia un fin común para asegurar la efectividad o eficacia y una competitividad. Son los tres conceptos sobre los cuales vamos a estar desarrollando esta plática el día de hoy. Bueno, la primera pregunta, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde desarrollar un sistema de gestión de cumplimiento de comercio exterior? ¿Cómo, suponiendo que estamos ideando o implementando este sistema, pues qué es lo que tenemos que hacer? Planteamos tres preguntas básicas. La primera es, ¿qué es lo que debemos de saber de la organización de donde estamos? Y ahí nos lleva a una pregunta de conocer nuestra organización, nuestra empresa. Ya sea que trabajemos en alguna organización pública o en alguna organización privada, ya sea que trabajemos en una empresa de manufactura, ya sea que trabajemos en una empresa de servicios, o ya sea que trabajemos en una organización sin fines de lucro, tenemos que saber muy bien cuál es, en dónde estamos situados. Y lo siguiente es, ¿cuál es el giro comercial o qué actividades son las que aseguran la supervivencia de la compañía, ¿no? Y por último es, ¿quiénes son los clientes, usuarios finales o a dónde van a dar esos productos, esos bienes o esos servicios? Es lo más importante, porque de ahí se desprende la siguiente pregunta, ¿qué debo de cumplir? Tengo esquemas de cumplimiento monetarios, aranceles, impuestos, salvaguardas, derechos, o tengo cumplimiento de reportes, de avisos, notificaciones, licencias, y ahí se va dando todo un abanico de diferentes sanciones, regulaciones a que cumplir para traer mis insumos de un país que tenga una ventaja competitiva en términos de costo. Y qué requiero yo para producir o para trabajar o para desarrollar información en el país o la entidad en la que yo pertenezco, y qué controles tengo de exportar o de salida de esa información. Esto es clave y esto es básico, y lo que nos va a situar en un nicho, en un rubro o en un sector específico es el conocer nuestra organización, el saber qué procesos productivos desempeñamos y a dónde van a dar o quién va a disfrutar, quién es nuestro cliente. ¿Y qué otra pregunta tenemos? Pues, ¿qué es la información que debemos recopilar? Ya sea que tengamos información de la empresa en términos de cómo está constituida legalmente, cuál es el cumplimiento anterior, cómo es la relación con los diferentes gobiernos, qué cumplimiento tenemos y qué registros tenemos del pasado, que nos puedan situar en dónde tenemos que trabajar. Si es un tema de desarrollar un nuevo sistema de cumplimiento, tenemos que identificar posibles rupturas o posibles procesos de mitigación de riesgos, o estamos empezando precisamente de cero para crear y construir algo. Después, pues debemos saber obviamente la lista de clientes, sus perfiles, para hacer esa revisión, o el término que también en inglés se llama screening, de nuestros clientes, de nuestros socios comerciales, y saber cuál es el perfil de ellos, si también tienen un esquema de cumplimiento o implican algún riesgo, ¿no? Y por último, pues los estados financieros de la empresa, ver un poco cuál es la dimensión, cuál es el tamaño, a dónde se vende, a quién se vende y cómo ha venido reportando sus ganancias y cómo ha venido reportando todo su esquema de supervivencia desde el punto de vista económico. Por último, pues, ¿quiénes son nuestros proveedores logísticos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros agentes aduanales? Si tenemos un asesor externo, si tenemos alguien que nos ayuda a gestionar todo este cumplimiento con las autoridades, con las entidades públicas o con terceros. Este mapa situacional
es el inicio sobre el cual nosotros deberíamos de tener una visión amplia de qué tipo de organización tenemos, cuál es nuestra actividad preponderante y cuál es el tipo de cumplimiento que tenemos que hacer para nosotros gestionar este sistema. Ahora bien, hablando específicamente de los 10 principios del compliance en las organizaciones, pues estos principios tienen que ver con temas éticos, temas de moral, temas económicos y temas de negocio. Los principios, obviamente, pues es el principio de ética, que nos exige el debido cumplimiento de todas las reglas, normas y regulaciones internas o externas como parte estratégica del negocio. ¿Sí? Partiendo del inicio o partiendo del hecho de que la compañía o la organización es un ente, vida propia, que está sujeto a ciertas regulaciones y ciertas restricciones, debemos de entender que un principio ético nos asegura la permanencia misma de la organización. Después viene el principio de responsabilidad. Todos y cada uno de los miembros de esa organización son dueños de algún proceso. Y ese dueño de algún proceso tiene una escala de cumplimiento. Ya sea que se hable de la parte de ingeniería y de cumplimiento con el desarrollo de alguna norma ISO, pues el dueño de ese proceso es el responsable del cumplimiento. Ya sé que estamos hablando en área de contabilidad y finanzas y se tenga que tener un cumplimiento de pago de impuestos, se tenga que tener un cumplimiento de pago de nóminas, etcétera. El dueño responsable es quien tiene que ejercer el debido cumplimiento. Existe el principio del liderazgo y, pues bueno, los líderes de la organización son los que construyen la cultura ética, ¿no? Por ahí se dice, las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Entonces, los líderes, los gerentes, las cabezas de la organización son los principales responsables y obligados a actuar con debido cumplimiento de las normas, regulaciones internas o externas, para precisamente empezar a dar solidez a este programa de cumplimiento. Existe el principio de comunicación y pues viene en dos sentidos. Uno es comunicar, promover y valorar este reporte de sospechas para malas conductas y por otro lado es el difundir la cultura del cumplimiento. Viene el principio de visión y actuares, pues que es la organización toma acciones efectivas sobre malas conductas y aprende a evitarlas, ¿no? Es un tema correctivo por un lado y un tema preventivo, toda vez que ya sabemos en dónde estamos, ya sabemos qué tipo de organización tenemos y cuál es nuestra base de dónde nos estamos moviendo. Viene el principio de certidumbre jurídica o seguridad jurídica. Pues bueno, el programa de cumplimiento nos asegura estabilidad, primero que nada. Una organización, una compañía pública, una organización privada, asegura su estabilidad con base a su cumplimiento mismo. Estas actividades se deben de actuar con conocimiento y apego a la ley y se debe de prever cualquier tipo de consecuencia, ¿no? Hay otro principio que es la transparencia, que pues, los objetivos de la regulación deben de ser conocidos y justificados y además alineados con el mismo existir de la compañía. Debe de existir en los objetivos o en los lineamientos de la organización una transparencia tal que desde la alta gerencia o desde el liderazgo de la compañía se permite toda esta información. Hay un principio más que es la eficiencia y que pues, habla de que el estar regulado y el tener todas las normas y regulaciones bien alineadas pues nos ayuda a tener procesos más eficientes y al hacer una sola vez las cosas, tomando en cuenta de que cualquier proceso que no se lleve a cabo, cualquier tema de incumplimiento, pues nos va a llevar a revisar el pasado y recrear. Principios de oportunidad, pues obviamente tener un sistema de gestión de cumplimiento en comercio exterior, el estar en cumplimiento con todas las normas, regulaciones y restricciones internas o externas,
en la entidad o en los países en los que se tenga negocio, pues nos va a asegurar una oportunidad de nuevos negocios, porque aquí entra un tema reputacional. El buen nombre de la organización, el buen nombre de la empresa, siempre nos va a facilitar el tener acceso a más mercados. Y por último, pues está el principio de accesibilidad, que la información debe ser clara, debe ser disponible y debe ser alineada. Aquí es donde se conjuntan varios objetivos, ¿no? Y varios principios, comunicación, transparencia, eficiencia, principio de ética, se resumen en la accesibilidad. El líder o el compliance officer o el oficial de cumplimiento debe tener la capacidad de sintetizar información técnica, información legal, información compleja para alinearla hacia el negocio mismo y presentarla de tal forma que todos los miembros de la organización, de todos los niveles, entiendan lo que se tiene que cumplir. Entonces, estos son un mapa de los principios, de los 10 principios sobre los cuales nos deberemos de mover para asegurar una buena gestión de un programa de cumplimiento en las organizaciones. Ahora, hablando del sistema de gestión de riesgos, pues hay... Es un sistema cíclico, debemos entenderlo porque, como bien comentaba ahorita el doctor Menchaca, el mundo está cambiando, ¿no? Actualmente vivimos en un entorno volátil, incierto. 2020 pues, nos puso a todos desafíos muy importantes de todo tipo, personales, profesionales, de salud, y cada vez vamos a estar experimentando distintos desafíos. Luego entonces, pues el elemento principal de un sistema de gestión de riesgos comienza con la estructura organizacional. La observancia, el cumplimiento, el liderazgo y toda esta estructura de cumplimiento y la asignación de recursos para tener un área de cumplimiento fuerte debe de venir desde la alta gerencia. La alta gerencia debe de promover, debe de estar convencida en que se tiene que tener, actuar con apego a las normas y se tiene que tener una estructura fuerte. De ahí viene pues, la cultura de ética respecto a las normas, ¿no? Obviamente, el objetivo de el compliance officer o el del oficial de cumplimiento o el líder de compliance es desarrollar sistemas de ética y respeto a las normas. Ya sea que tengamos una estructura y una compañía muy grande, una organización muy grande en la cual podamos nosotros desarrollar políticas, normas y certificaciones, o ya sea que seamos una empresa mediana, pequeña, debe de existir una figura de liderazgo que vaya empezando a empujar la cultura de ética respecto a las normas, ¿no? Y aquí hablamos principalmente de importaciones y exportaciones, porque es el tema principal de este evento, pero nos vamos hacia todas las áreas de cumplimiento de la compañía. Luego viene un elemento que es las políticas de cumplimiento. Y aquí el término compliance ha venido socializándose, ha venido haciéndose más amigable y más cercano hacia las organizaciones, porque si vemos bien, el compliance existe en todos lados. Hace un momento yo citaba los ejemplos del cumplimiento que tiene que llevar el área de contabilidad y finanzas, ¿no? Tienen un sinfín de regulaciones, tienen que establecer sus políticas porque precisamente son el motor que mueve las organizaciones. Luego también lo tenemos en las áreas de desarrollo organizacional, de recursos humanos, donde también tienen temas bastante importantes y trascendentes que promover y que cumplir y donde tienen que desarrollar sus políticas, sobre todo para temas de preservar el buen ambiente y el respeto. Y el área de comercio exterior, pues no es la excepción, ¿no? Nosotros tenemos que tener políticas, procedimientos bastante bien alineados, toda vez de que al hacer negocios en distintos países, pues estamos sujetos a cumplir con normas y regulaciones en distintos países. Un elemento también clave, y también es el pilar de esto, es la gobernanza y la gestión de riesgos. Todos estos modelos de gestión nos llevan a dos cosas: tener una revisión continua de nuestros procesos, de nuestros procedimientos, de nuestro modelo de negocio y de nuestros requerimientos alineado con lo que está sucediendo afuera.
¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Cómo se mueve el entorno geopolítico? ¿Qué riesgos o amenazas externas tenemos? ¿Cuáles son nuestros análisis y cómo se valoran estos? Ya que tengamos un sistema de checklist o cuestionarios de revisión de procesos, ya sea que tengamos un sistema de autoauditorías o auditorías internas, y así que tenemos un asesor externo que nos ayude a validar y a auditar nuestros procesos, con el espíritu de que, de siguiente punto, de informar a los órganos correspondientes de alta gerencia o de dirección de cuáles son los riesgos que tenemos actualmente en la operación y cuáles vienen, ¿sí? Siempre es importante y es muy necesario tener toda esta revisión de manera interna para identificar y mitigar los riesgos, porque cualquier entidad externa que venga a revisarlos va a tener un costo para la compañía. Viene algún gobierno, viene una entidad a revisarlos y encontrar alguna inconsistencia, algún área de oportunidad, pues va a venir acompañado de alguna multa, alguna sanción. Viene algún cliente o socio comercial a validar los procesos, probablemente vaya a tener efectos contractuales. Y es lo que tenemos que evitar siempre, ¿no? Por eso lo visualizamos de esta manera. Un tema es organizacionalmente toda la estructura y todo el apoyo que tiene que venir de gerencia, y el otro es la revisión continua de nuestros procesos y procedimientos. Y el ideal es obviamente que tengamos un tercero que de manera objetiva, imparcial, venga y revise, entienda y haga las preguntas. Obviamente, pues vamos al ámbito de la prevención. Sí, ya sea que tengamos, como bien lo he mencionado, modelos de gestión, modelos de revisión interna o externa, tengamos acceso a datos, siempre estemos generando esa información, y el área de cumplimiento de comercio exterior, además de ser un área de contraloría, aquí también se presenta como un facilitador de negocios que está siempre revisando información, anticipando riesgos, pero a la vez anticipando oportunidades, porque una parte muy importante del compliance, de comercio exterior o del cumplimiento, es precisamente alinear todos los procesos, pero la otra parte es limitar riesgos, y una tercera parte es identificar oportunidades. Cuando se tiene un programa de cumplimiento de comercio exterior muy bien llevado, muy bien organizado, cuando se está al día en cumplimiento con todas las normas, restricciones arancelarias, se puede tener acceso a incentivos, se puede tener acceso a reducción de impuestos y a muchos beneficios que tienen los programas de exportación e importación. Entonces, este mapa de gestión de riesgos, como les digo, es dinámico, va cambiando de acuerdo a nuevos negocios, de acuerdo a cómo se transforma la industria, de acuerdo a cómo se transforma el ambiente externo, porque al final del día, pues todo nos impacta. Ahora, hablando un poco de el oficial de cumplimiento o el compliance officer, pues ¿cuáles son las cualidades que debe tener, o cuáles son aquellos elementos que debe tener, o cuál es qué conforma el perfil de un compliance officer? Pues el primero y el más importante es la ética y la honestidad. El compliance officer siempre trabaja con estricto apego al cumplimiento de normas, leyes y reglamentos, indistintamente. Los sabe, los conoce, los vive y los transmite. Segundo, es un ente estratégico porque lidera los procesos, sabe los planes específicos y tiene una voluntad fuerte. Aquí vamos un poco a la primer lámina, conoce muy bien los conceptos de gestión, de principios y de cumplimiento, sabe muy bien el negocio, lo entiende y en base a eso planea la estrategia y apoya la estrategia con la alta gerencia. Comunicación asertiva, pues está al centro de todo, y es esa habilidad, como bien lo he comentado, para comunicar de manera eficiente, de manera directa y de manera oportuna temas complejos en el idioma de quien lo está recibiendo. El compliance officer debe tener la gran capacidad de leer, de entender y de conocer todo el marco regulatorio donde se mueve el negocio. Debe tener un profundo conocimiento del negocio o del perfil de la organización para saber cuáles son los cambios externos y cuáles son los cambios regulatorios que afectan o benefician a la organización. Luego entonces, de manera asertiva, comunica esto a la junta directiva, hacia toda la organización, y se lleva a cabo una estrategia o se alinea con la estrategia del negocio, ¿no?
¿Qué otra cosa conforma el perfil del Compliance Officer? Pues definitivamente es un liderazgo de opinión. Es una persona que sabe del negocio, que conoce y que tiene experiencia. Hay un término en inglés que se llama Trusted Advisor, que es aquella persona que siempre va a tener una respuesta o va a tener un comentario de cómo hacer frente a los desafíos y cómo llevar siempre a buen puerto todas las situaciones que vengan de la empresa, ¿no? Sabe, conoce, o si no, sabe quién sabe y quién conoce o dónde está la información. Pero siempre tiene una opinión de peso y, pues, lo lógico, por consecuencia, es una persona confiable. Es una persona a la que siempre se le puede recurrir y siempre da una orientación. Es un perfil, sin duda, único. Hay algunas, tiene principios y cualidades que se deben de cultivar y que se deben de moldear con el tiempo, pero el compliance officer está en el medio de todo el negocio. Debe de saber de operaciones, debe de saber de importaciones y exportaciones, debe de saber de la regulación misma del negocio, debe de saber aspectos financieros, porque al final del día todo tiene un cumplimiento y, como lo he mencionado, las organizaciones hoy en día pues son internacionales. Trabajan en un entorno global y disfrutan de productos y servicios que se produjeron en otro lado y los productos y servicios pues van a otro entorno. Ahora, obviamente, pues tenemos la parte a trabajar con los actuares, pues son los desafíos que tenemos, ¿no? Y siguiendo la misma línea de los principios, de las cualidades que debe tener un compliance officer, del mapa de gestión de riesgos, pues empezamos con el tema de comunicación, ¿no? La comunicación ineficiente o la comunicación corta o la falta de comunicación es un desafío bastante importante. Muy común pensar que el oficial de cumplimiento de comercio exterior pues se comunica en base a reglas, reglamentos, regulaciones y piensa que todos los demás conocen, ¿no? Entonces, esa habilidad que hace un momento platicamos de que el compliance officer debe de tener la capacidad de absorber la información del negocio, la información legal y llevarla hacia un requerimiento o alguna oportunidad, es un desafío importante, ¿no? El otro, pues, es el exceso de uso de acrónimos, modismos. Cada compañía y cada ecosistema tiene sus propios acrónimos, tiene su propio lenguaje. Y, o sea, hoy en día vivimos con muchísimos términos. El mismo término compliance, pues, es un término que hemos venido adaptando a nuestro lenguaje, pero que lleva un proceso, ¿no? Entonces, es hacer la comunicación lo más clara, lo más corta y lo más efectiva posible, ¿no? Esto, pues, obviamente tiene un componente adicional de dificultad cuando los directivos o los líderes de la organización son extranjeros, tienen otra cultura, otro idioma y otra manera de ver las cosas. Entonces, hoy por hoy, el principal desafío, pues, es la comunicación. Otro más, el apoyo organizacional, que tiene que ver precisamente con la comunicación, de llevar y hacer entender que los líderes de la organización entiendan los desafíos, los problemas y el tema que se tiene que cumplir. Otro más, la cultura. Definitivamente, y digo, sobre todo en algunos países, el tema de la falta de prevención, el vivir al día a día, es algo que se debe trabajar mucho, ¿no? La cultura del cumplimiento, les digo, hablamos este término compliance que parecería muy ajeno a nosotros, pero pues la cultura del cumplimiento ha existido siempre, ¿no? El ingeniero tiene que cumplir con estándares de calidad, ¿no? El contralor tiene que cumplir con fechas de pago de impuestos y demás. Y así sucesivamente, ¿no? Resistencia al cambio, sí, definitivamente incluye nuevas actividades, aprender nuevas cosas, hacer las cosas diferentes, asignarle un paso previo o un paso posterior de revisión a los procesos. Hay que socializarlos, hay que venderlos y obviamente la inseguridad que da el no entender esto, pues se traduce en resistencia, ¿no? Y otro más es que el tema de trade compliance se entienda como aduanas. Realmente, las aduanas es una parte muy importante del tema de compliance de comercio exterior, pero hay muchísimas otras actividades que están relacionadas al comercio exterior, como revisiones de contratos, Incoterms, como temas de garantías, como temas de propiedad intelectual,
Hace un momento hablábamos también de temas de transferencias de tecnología y todo el entorno que cada vez se ha hecho más complejo, ¿no? Otro tema cultural es, no me afecta. Yo soy ingeniero, tengo procesos y no me afecta. Pues sí, pero los insumos o los componentes que utilizo para mi labor llevan un proceso de compra internacional y de importación, ¿no? Tenemos otros más, pues como la falta de conocimiento técnico, el desconocimiento del negocio. Se puede ser experto en temas de comercio exterior, pero si no se tiene un conocimiento amplio del negocio, vamos a tener una pared ahí importante de comunicación, ¿no? O que se tenga personal no capacitado. Y pues ya lo hemos visto, la estructura, que la estructura pues es la base de todo, que no se trabaje con orden, no se tenga documentos procesados y no tengamos información a la mano. Información es clave para tomar decisiones, para saber qué es lo que tenemos que cumplir y obviamente para llevar todo este sistema de gestión a buen puerto. Por último, pues tenemos las conclusiones, cuatro conclusiones muy generales, pero muy importantes. Número uno es, en las organizaciones, los sistemas de compliance, calidad, tienen un tono ético que viene desde los líderes y directores de la organización y que se demuestran de forma personal a través del ejemplo, el compromiso y la integridad. Luego entonces, los empleados asumen esta responsabilidad, cumplen las regulaciones, la entienden como un rol integral de su forma de actuar y de trabajar para evitar fraudes, corrupciones y desviaciones. Y de esta forma, el sistema de gestión de compliance o de cumplimiento de comercio exterior tiene una voz independiente y se va siendo un ente que va interactuando con todas las áreas de la organización y obviamente tenemos que trabajar sobre el prevenir riesgos de incumplimiento. Y si tuviéramos alguna desviación, es muy importante que lo detectemos, lo trabajemos y lo resolvamos a tiempo, porque como bien lo he dicho, cuando viene un externo organización a una organización y revisa y encuentra una inconsistencia, pues seguramente va a tener un componente de multa, sanción o alguna otra consecuencia. Hasta aquí mis comentarios. Espero que esta información les haya servido. Realmente tratamos de hacerlo lo más práctico y entendible posible. Y pues abrimos ahí micrófonos para comentarios, dudas y sugerencias. Gracias. Muchas gracias al licenciado Alejandro Alcalde, flamante ejecutivo en comercio internacional, por esta brillante exposición. Y tenemos una diversidad de preguntas que nos han llegado de México y de otras latitudes, pero por cuestión de tiempo vamos a tener que hacérselas llegar al licenciado alcalde para que él nos haga favor de responderlas y poder mantener en la medida de lo posible la agenda que tenemos planeada para el día de hoy. Adicionalmente, es importante comentarles que en unos minutos estamos lanzando ya la segunda parte de la encuesta que les comentamos para enriquecer, profundizar en el conocimiento que tenemos sobre el compliance como un grupo de estos 25 países que estamos interesados en los negocios internacionales. Adicionalmente, comentarles que el licenciado Alejandro Alcalde es un digno representante del Comité de Comercio Exterior y Aduanas, y que, como saben, ese foro busca nutrir las discusiones que tenemos y que nuestra meta es establecer alcances, estándares para efectos de poderlos ofertar como servicios. Entonces, si alguien está interesado en formar parte de la asociación y en su caso de alguno de los comités de World Compliance Association, por favor, la imagen del QR que está encima de la pantalla del doctor de la Torre es útil para esos efectos. Y entonces procedemos a otorgarle la constancia electrónica al licenciado alcalde. Muchas gracias. World Compliance Association reconoce a su digno integrante, el licenciado Alejandro Daniel Alcalde Alfaro, por haber participado como ponente en el primer Summit LATAM de Compliance, International Business, Customs and Logistics. Se firma este reconocimiento
por parte del presidente del Capítulo México, el doctor Octavio de la Torre, por un servidor, José Manuel Vargas, en calidad de presidente del Comité Técnico de Comercio Exterior y Aduanas, y por el doctor Diego Cabezuela Sancho, presidente de World Compliance Association International. Infinitas gracias, estimado Alejandro, por siempre brindarnos información muy útil e importante. Felicidades. Gracias, un gran placer.